El creador, bendito sea él, creó cinco reinos en el mundo físico. El silencioso o inanimado, que es el mineral, el vegetal, el animal, el articulado, el hombre y el alma. Entonces esto quiere decir que Malhut corresponde al reino mineral, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod, Zeyrampin, corresponden al mundo vegetal, Binah o Ima corresponden a el mundo animal, Jojma corresponde al hombre y Keter corresponde al alma del hombre, ¿sí? Porque el hombre no deja de ser un animal evolucionado hasta que finalmente tiene ruaj, ¿no? Hasta que tiene espíritu. Dice, por cada uno de estos niveles, de los mundos, de los niveles, de los cuatro niveles inferiores, hay elementos que necesitan ser elevados y refinados. Todos estos elementos son los que eran utilizados en los sacrificios para rectificar al mundo. Dice, por ejemplo, la sal que corresponde al mundo mineral, que se utilizaba en la ofrenda, cada vez que era utilizada, rectificaba y elevaba chispas de luz del mundo o del, perdón, del reino mineral. El vino y el aceite que se utilizaban en las ofrendas y en los sacrificios rectificaban al plano de lo vegetal. El animal, literalmente, que se utilizaba en alguna de las ofrendas, rectificaba al reino animal. La confesión que el hombre, que era dueño del animal, que hacía y lo traía a sacrificar por algo que él había hecho, rectificaba al humano, ¿sí? Porque la diferencia primordial entre el animal y el humano es cuando el humano toma responsabilidad. Cuando una persona confiesa que hizo algo, se está haciendo responsable de eso que hizo. Con lo cual, el simple hecho de confesar la transgresión que se iba a rectificar con la ofrenda, el reino del hombre era rectificado. Y finalmente, la conciencia o la intención que tenía el sacerdote en el momento de la ofrenda correspondía al reino llamado alma, el cual era rectificado y elevado junto con los otros cuatro reinos. Ok, al mismo tiempo, el nombre Yud Kei Vav Kei y los reinos, o estas especies, la sal, el aceite y el vino, el animal, la confesión y la conciencia del sacerdote, dice, corresponden de abajo hacia arriba. La sal corresponde al nivel de alma llamado nefesh, a la parte primaria del alma. El aceite y el vino corresponden a ruach. El animal que se sacrificaba corresponde al nivel de neshamah. Y la confesión y la intención corresponden a los niveles de Hayah y Yehidah. Uno de los trabajos, creo, más sagrados, con lo cual sería un oficio sagrado, un sacrificio, uno de los trabajos más sagrados que nosotros podemos hacer, es el de acercarnos a eso que comemos. Y acercarse al animal o acercarse a la planta que uno va a comer tiene que ver con el por qué uno la come. Si criaste una oveja desde que era chiquitita y ahora te vienen y te dicen, mira, acá está el cuchillo, vamos a comerla. Si te encariñaste con el animal, jamás le harías daño, ¿no? A menos que sepas que comértelo le haría bien. Hay una parte del oficio sagrado que hacemos al comer que creo que es hasta más difícil para la gente que es religiosa. Porque la gente religiosa cree que porque solo dicen una bendición antes de comer o una bendición después de comer, ya comieron espiritualmente. Y hay que, de alguna forma, llevarnos a sentir que, ¿cómo me voy a comer algo
¿cómo voy a hacer que voy a contribuir en que maten a seres vivos, plantas, peces, animales, lo que sea, para que yo me los coma? Es como que si es solo para que yo me los coma, soy un asesino. ¿Sí? Si es solo por mi beneficio, que estoy dispuesto a financiar y ser parte de un mercado que asesina animales, soy un cómplice. Ahora, si entiendo que desde el día que se creó el mundo hay chispas atrapadas en los mundos del caos que ruegan ser elevadas y que todo, si lo pudiéramos ver, veríamos la infinidad de almas que todos los días son desperdiciadas mediante la forma en como la gente come. Y es algo bastante simple. Yo creo que incluso más importante que comer y decir una bendición antes y después de una comida es juntarse con otras personas a comer, ¿sí? Es no comer solo. Mucha gente dice, somos lo que comemos. Y eso es una mentira, nosotros no somos lo que comemos. No nos comemos una cabra y empezamos a actuar como una cabra. Pero lo que comemos sí se convierte en nosotros. Entonces, y es temporal, es por un pequeño, tiene una pequeña experiencia humana al estar adentro nuestro. Entonces, el juntarse con otra persona a almorzar, a cenar, y que durante ese momento en donde se está comiendo esa comida se hable de espiritualidad, y aunque no sea hablar de espiritualidad, que te pregunte cómo estás, ¿sí? Y que el animal tenga, que en este momento ahora está en ti, tenga la oportunidad de participar en un momento de interés por el otro, lo que sea que sea esa interacción, y por supuesto deja a las claras lo negativo que es pelearse mientras uno está comiendo, o lo que, ¿sí? Sería como que los sacerdotes en el templo, mientras están poniendo los sacrificios en el altar, estuvieran peleándose. Esa actitud respecto al deseo de elevación de los reinos, además de hacernos incorporar partes de alma y ayudar a elevar otras almas, creo que así es como uno va y se sacrifica su parte animal. O sea, todos tenemos una parte animal, todos nos hacemos algo que alguien nos dice, uy, no seas bestia. Y sabemos que esa parte animal es la que generalmente nos mete en problemas, nos arruina relaciones con otras personas. Es interesante porque mucha gente me dice, pero ¿cómo no va a haber más trabajo para los seres humanos? ¿Cómo es que va a haber un momento en el futuro cercano en donde no van a haber más empleos? Y no solo eso, sino que me dices que la gente va a vivir 300 años. ¿Qué va a hacer la gente con todo ese tiempo? Va a ser gente, ¿sí? Va a tener realmente la oportunidad de ser gente, de sentarse a comer y comer durante horas. No por comer cantidades, sino hacer del sentarse a comer un evento. Y creo que no falta mucho para que podamos entender por qué hoy no tenemos los templos, ¿sí? ¿Por qué hoy ya no hace falta llevar una ofrenda, un altar, esperar, hacer todo este ritual, ir al Cohen? Porque todos tenemos la capacidad de hacer las cosas con conciencia. Porque no es que Dios lo necesita. Dios es la manifestación, es este mundo. Y este mundo está necesitando gente que disfrute más la vida, que entienda la diversión no como un modo de transgresión, que es lo que hace la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, sino como un modo de ofrenda, ¿sí? Lo que yo tengo para darle al mundo es el amor con el que me pongo a bailar, o con el que me pongo a cantar, o con el que me siento a comer con un amigo.